Gracias a todos, gracias por estar aquí, ya sé que tenéis hoy a Zubimeta y que esto pues vamos a tener que dividirnos el papel, pero verdaderamente vale la pena la exposición esta de Michugal. En la mesa, a mi derecha, está Cruz Rubio Testero, que es director del área de Levante de Kutxa. Kutxa es la caja de ahorros de Guipúzcoa, que ahora se ha fusionado, pero que en el momento que preparamos esta exposición fue verdaderamente quien apoyaba la misma y por quien está también sponsorizada. Don José Juan González, que es el secretario general de la Fundación Menchugal, el comisario de esta exposición, que ya saben, ya lo conocen ustedes, que es el director de la revista Descubrir el Arte y además crítico de arte, Rafa Sierra. Yo quiero darles la bienvenida de nuevo. Sé que mañana nos vamos a tener que molestar otra vez viniendo a esta casa, pero esto es alegría. O sea, poder hacer exposiciones y poder llevarlas a cabo en los tiempos que corren y apoyadas siempre entre la empresa pública y la privada, pues la verdad es que es una verdadera satisfacción, a quien yo agradezco muchísimo el poder estar presentes aquí con nosotros, no solo en la parte que les ha tocado el patrocinio y la ayuda, sino también en la promoción de la cultura y en este caso de una artista tan magnífica, mujer Menchugal. Menchugal es todo un descubrimiento porque, a pesar de haber ocupado un puesto de honor muy importante en el arte español de su tiempo, de alzarse como la primera mujer que tuvo el Premio Nacional de Pintura en 1959, no ha sido muy reivindicada. Aún así, se puede decir que Menchu es una pintora excepcional, con capacidad creativa infinita y que el tiempo ha hecho justicia. Por ello la presentamos con gran atención aquí en el IBAM, exhibiendo parte de su obra, porque verdaderamente la Fundación tiene muchísimas obras, casi más que nosotros de Julio González, con lo cual pueden imaginarse cómo es la colección de Menchugal. Las 78 obras que integran esta exposición y que estará en exhibición hasta el 6 de mayo, que está comisariada, como ya he dicho, con gran investigación por parte de Rafael Sierra, invitarán al espectador y lo invitan a que coja un mapa de afinidades entre las que va a compartir cuáles son sus emociones delante de las obras, ya que su obra provoca, más allá de temáticas, una sensación de cercanía.
Es muy importante, saben ustedes, que aquí interrelacionamos las artes. En estos momentos tenemos dos exposiciones de pintura, también tenemos arte y arquitectura, tenemos escultura con Julio González y vamos así creando propuestas expositivas que en esta exposición se nota muchísimo que dan ganas de habitar algunas obras, las estancias interiores, donde las figuras humanas a veces están ausentes, pero que han dejado la calidez de su palabra, de su estar, de su sentir, las sonrisas, los gestos cotidianos, donde se esconde un espíritu muy libre como era el de Menchugal y que tantas veces en algunos lugares ha pasado desapercibido. Por ello, el discurso expositivo que ha preparado el comisario de la exposición agrupa cronológicamente motivos de sus obras con bodegones, como pueden estar ustedes viendo en esta sala, que son cubistas, también paisajes cubistas, marinas cubistas, bodegones, paisajes y marinas expresionistas y retratos. En la parte de arriba van a ustedes ver paisajes y retratos. Y Menchugal dejó un poco de sí misma también en esta energía positiva que hoy podemos apreciar en esta exhibición de sus obras. Siendo así, yo creo que podemos decir que hay una etapa que está muy centrada en los bodegones de la época de los 40, donde se aprecia la influencia tanto del cubismo en las formas como de los colores planos, apagados y que ella utiliza de una manera excepcional. Pronto esa tendencia desaparece y la figura, la luz, el brillo vuelven a aparecer en sus lienzos a través de un colorido muy rico en tonalidades, alegres, vibrantes y ofreciendo un aire muy musical en todos ellos. La musicalidad, aparte de lo que es el concepto de la obra, está muy presente en Menchugal. Yo creo que desde este punto de vista cromático, el universo artístico de Menchugal, tal como apreciamos en los textos que realizan para esta exposición el comisario Emma Rodríguez y Bárbara Rose y que integran el catálogo que se ha editado al respecto, pero que ya saben ustedes que pueden descargárselo en PDF, son reivindicaciones importantes y con absoluta convicción. Menchugal nos hace partícipes de un mosaico de colores que de forma subjetiva va deslizándose por los lienzos en busca de esa luminosidad intensa que les hablaba anteriormente y nos adentra en los postulados de la modernidad gracias a su reservado lenguaje artístico, a su sintaxis poética y a su talante renovador. Yo deseo que disfruten de este recorrido artístico y del espíritu libre de esta extraordinaria artista. Agradezco la colaboración de quien he dicho antes, no he nombrado al presidente de la Fundación, pero verdaderamente el presidente de la Fundación ha estado siempre con nosotros, el secretario de la Fundación, que lo tenemos aquí. También agradezco a Maíta Cañamás, coordinadora de la muestra, el buen hacer del comisario, Cucha y, como no, a todos los que han colaborado para que esta exposición esté hoy colgada y pueda exhibirse de esta manera. A ustedes, los que comunican aquello que nosotros hacemos, por estar presentes siempre en el IBAM, en estas convocatorias que espero no aburrirles porque son muy seguidas. Decirles que el día 20, aunque lo hemos anunciado en nuestra página web, haremos un homenaje a Antonio Tapies, por su desgraciado fallecimiento al que nosotros pues tenemos un gran sentimiento de que se nos vaya un artista tan importante como este. Muchísimas gracias y tiene la palabra José Juan González, secretario general de la Fundación. Muchas gracias, Consuelo. Gracias en primer lugar al IBAM por acoger esta exposición en una sede museística del tamaño y de la categoría del IBAM.
Como saben, Menchu Gal falleció el año 2008 y tras su fallecimiento, por voluntad de la propia familia, de los herederos, de distintos amigos de la pintora, constituimos la Fundación Menchu Gal, que elaboró un programa a 5 años vista, con un programa de exposiciones, un programa de catálogos, una proyección internacional y una labor académica de análisis de la obra y de la estética de esta pintora vasca. En el convencimiento de que Menchu Gal, junto con escultores de la relevancia y de la talla de Chillida o de Oteiza, es una de las grandes pintoras vascas y española de la segunda parte del siglo XX. En ese convencimiento y con la posibilidad de poder disponer durante unos años de gran parte de la obra que dejó pintada en Menchu Gal, pusimos en marcha este plan a 5 años. Yo creo que en el día de hoy damos un salto cualitativo importante al acceder con una muestra como esta a un museo de la talla de la relevancia del Iván. Menchu Gal hizo muchas exposiciones en galerías a lo largo y ancho de su vida. Fue una pintora prestigiada en la Escuela de Madrid, como pintora de la Escuela del Bidasoa. Desarrolló una labor de socialización de su propia obra a través de los conductos habituales que un artista podía hacer en esas épocas, y logró indudablemente en esos niveles un reconocimiento explícito, claro y relevante. Quizá el día de hoy tiene para nosotros un significado especial, es el presentarnos en sociedad en un museo de la categoría del Iván, y por eso nuestro agradecimiento, claro, porque estos saltos se dan pocas veces y hay pocas oportunidades de poder poner en evidencia la capacitación técnica y la relevancia de una artista, en este caso de Menchu Gal. Hemos contado con la colaboración de Kutxa en lo que es la sponsorización del conjunto del programa, que es un programa, como he dicho antes, a 5 años vista. La obra social de Kutxa tiene, ahora que está todo esto de la bancarización y esas cosas tan en debate, pues una de sus funciones precisamente en poner en relevancia la labor cultural, las labores de mecenazgo que hay que realizar para que los ámbitos culturales pues sean también uno de los aspectos sociales de ese tipo de sociedad que quisiéramos construir de cara al futuro. Difícil vamos a hacer una sociedad mínimamente culta y justa si no les damos a estos aspectos su relevancia. La colaboración con una entidad bancaria como Kutxa, con una obra social potente, nos permite poder acceder a este tipo de eventos. Como ven, hemos preparado para cada exposición un catálogo. Hasta ahora ha elevado el título de La alegría del color, y ahora con acierto se cambia el formato y el tipo de exposición con unos artículos de corte más académico, que son los que se han venido elaborando hasta ahora, con un título con un espíritu libre. Menchu Gal era una gran pintora, como podrán observar, pero es que era un gran personaje. Había una ética y una estética detrás del personaje y detrás de la pintora. De la mano del comisario Rafa Sarria se ha podido realizar este trabajo en esos niveles de rigor académico, los tienen expuestos en el catálogo que presentamos hoy, y la intención de la Fundación Menchu Gal es terminar a 2 años vista con un catálogo razonado de la ópera ómnia, del conjunto de la obra de Menchu Gal, que estaremos en condiciones de poder presentar pues, a finales del 2013. Esas son las líneas de trabajo, los ejes de la Fundación Menchu Gal. Sin la colaboración de las direcciones de los museos, de comisarios, de sponsores que apoyan la obra, sería ciertamente imposible. Nuestro más cordial agradecimiento. Menchu Gal nos está oyendo hoy desde el cielo y nos está aplaudiendo, no escapa la menor duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Cruz Rubio, director del área de Levante de Kutxa. Muchas gracias, Consuelo. Buenos días. Desde Kutxabank, que ya no somos Kutxa, somos Kutxabank, aunque la obra social de Kutxa permanece, cuando nos comprometemos, sea en la actividad propia nuestra, financiera, como en cualquier otra actividad asistencial de ocio o cultural, como es el caso de hoy, lo hacemos a fondo, sin guardarnos nada. Por eso nuestro
siempre ímpetu que apoyamos todos nuestros compromisos. Menchu Gal es una de esas artistas, como decían, que trascienden y que pasan el siglo y siempre se mantienen vivas, ¿no?, en la memoria colectiva, sobre todo de coleccionistas y de amantes del mejor arte. Esta es la razón que ha llevado a la obra social de nuestra caja a comprometerse en un acuerdo de largo alcance, como comentaba anteriormente, con la Fundación Menchu Gal. La Fundación Kutxa patrocina un conjunto de exposiciones de Menchu Gal que comenzaron el pasado año en Pamplona, donde constituyó la primera parada de esta exposición itinerante. Después estuvieron en Tolosa, Guipúzcoa, Málaga y hoy inauguramos aquí la cuarta exposición. Después seguirá Nueva York, Madrid y tendrá su broche final en el año 2013 con dos exposiciones, una en Irún, en la sala Menchu Gal y otra en San Sebastián, concretamente en la sala Cubo Kutxa, que es una sala de exposiciones ubicada en un conjunto de edificios diseñados por Rafael Moneo para el Palacio de Congresos, Cursal de San Sebastián. A mí no me corresponde en absoluto glosar la figura de Menchu Gal, porque hay expertos más que suficientes aquí en la sala, pero sí que me consta que fue una pintora muy querida y apreciada en Guipúzcoa, y también me consta que también lo es aquí en Valencia, ¿no?, por el seguimiento que hay. De Menchu Gal y de su obra pues lo saben las personas que están aquí con quien comparto mesa y yo me limito simplemente a celebrar pues el título de la muestra que también define a Menchu y su trabajo, que es Menchu Gal, un espíritu libre. Para Kutxabank es un auténtico placer poder ofrecer a los ciudadanos exposiciones de estas características y sobre todo en un entorno como este que es el IBAN, ¿no?, de gran prestigio. Más allá de su valor artístico y de su atractivo como iniciativa cultural, una muestra como la que esta tarde vamos a inaugurar sirve para reencontrarnos frente a frente con una de las páginas brillantes de nuestra trayectoria cultural. Nosotros en la obra social y cultural de Kutxabank consideramos que de este modo, conociendo y aprendiendo de lo mejor de nuestro legado, seremos capaces de ir construyendo un futuro mucho mejor para nuestra sociedad, que buena falta hace, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo decirles, antes de pasarle la palabra a Rafa Sierra, que la Fundación nos ha donado una obra, con lo cual estamos agradecidos, porque además nosotros apoyamos mucho el arte de las mujeres. En estos momentos tenemos una exposición que se llama Identidad Femenina, que está por toda Latinoamérica en itinerancia, que el día 6 se inauguró en Bogotá, y verdaderamente que pase a formar parte de nuestra colección es un honor para la colección del IBAM y un agradecimiento también para esto. La exposición esta, como bien se ha dicho, irá a Bilbao, a la universidad, y luego antes irá a Nueva York, al Instituto Cervantes, para estar allí exhibiéndose los meses de junio, julio y agosto, que hay mucho español en Nueva York y mucho neoyorquino que se queda también, y mucho visitante de cualquier parte del mundo. Mi agradecimiento siempre a todos los que colaboran. Tengo la palabra a Rafa. Intervenir últimos, que ya hay poco que añadir, así voy a intentar repetir, no repetir lo que ya se ha dicho hasta este momento, ¿no? Yo creo que museos de la importancia del IBAN o el Reina Sofía tienen la obligación, además de programar el arte de su tiempo, de artistas vivos, revisar su pasado más reciente, ¿no? Casualmente, este año, mientras el Reina Sofía ha apostado por la figura de María Blanchard, que se inaugurará una exposición próximamente, el IBAN apuesta, curiosamente, por otra mujer, por la revisión de otra mujer, que es Menchu Gal. Menchu Gal es un personaje curiosísimo. Yo entré en contacto, a pesar que todos habíamos oído hablar de la figura de Menchu Gal, curiosamente en ningún sitio podíamos ver obra suya. No está presente prácticamente en ningún museo nacional. ¿Y cómo es posible? Menchu Gal es la primera mujer que recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 59. Representó a España en varias bienales de Venecia y era habitual que representara nuestro país en exposiciones internacionales en toda Latinoamérica. ¿Cómo es posible que una mujer que muere en el 2008 a los 89 años
a los 89 años de edad, que ha cruzado prácticamente todo el siglo XX, en tan poco tiempo, desde el año 89 hasta nuestros días, se haya diluido prácticamente su memoria. Es un tema muy curioso, ¿no? La falta de memoria histórica que muchas veces existe en este país. Casualmente ya le digo que yo entré en contacto con Menchu Gal, a pesar de que es un nombre recurrente en la historia del arte español. Luego nadie tiene o tiene alguna imagen muy tópica de ella, ¿no? Pero sin embargo era imposible seguir una secuencia de su trabajo hasta este momento. De hecho, cuando yo entro en contacto por motivos profesionales de forma puramente casual con Ernesto Gutiérrez de la Fundación Menchu Gal y me habla de Menchu Gal y me enseña algunas obras, yo lo primero que hago es recurro a un libro que se editó hace algunos años por la Fundación Mafre Vida, que se titulaba, era el catálogo de una exposición que se llamaba Amazonas, que contextualizaba el arte que se había hecho por las mujeres españolas con el arte internacional, y curiosamente me llevo la sorpresa de que la obra de Menchu Gal no figura en esa exposición. Digo, ¿cómo es posible? O sea, se había diluido completamente la memoria de Menchu Gal. En tan pocos años, en apenas dos décadas, había desaparecido del mapa. Por ello que esta exposición, que recupera su memoria y, bueno, y reconstruye prácticamente todo su itinerario vital, es muy importante. Cuando uno ve la exposición aquí, le puede suscitar pues distintas emociones, qué bonito, bueno, qué color tan maravilloso, en fin, cada uno lo verá de una manera distinta. Pero hay que entender la España en la que esto se pinta para entender lo valiente y el espíritu tan libre que fue Menchu Gal. O sea, hay que recordar que prácticamente toda la trayectoria de Menchu Gal, o buena parte de la trayectoria de Menchu Gal, que nace en el año 19, su formación se desarrolla durante la época franquista. Hay un personaje durante esta época tan oscura de la historia de España que tiene mucho peso, ¿no?, en la cultura española, que es Pilar Primo de Rivera, hermana del célebre falangista. Hay una frase de ella bastante lapidaria que encasilla mucho a la mujer, ¿no? Dice: a las mujeres les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para las inteligencias varoniles. Dice Pilar Primo de Rivera. O sea, este es el contexto un poco en el que se mueve Menchu Gal y en el país en el que vive Menchu Gal. Curiosamente, hay una escritora que a mí me interesa mucho, ya fallecida, que es Carmen Martín Gaite. Ella escribió un libro absolutamente memorable, dos años antes de que ella reciba, en el año 59, el Premio Nacional. Es un libro memorable, ya le digo, entre visillos, ¿no? Que refleja la situación de la mujer, la situación tan angustiosa y el encasillamiento al que está sometido la mujer en la España de esa época, ¿no? La mujer está condenada a estar detrás de la ventana, viendo a través de los visillos lo que ocurre fuera en la vida, pero sin participar en ella, ¿no? Entonces, el Menchu Gal es una mujer muy valiente. Es verdad que ya forma parte de una sociedad acomodada, de una familia acomodada, que es la familia Gal, que ustedes la asociarán a los perfumes, a los jabones Gal. Bueno, ella forma parte de esa familia. Entonces, bueno, tiene una situación acomodada. Yo creo que gracias a ello, ella logra disolver, ¿no?, las barreras entre el interior, entre los interiores que ustedes verán arriba, y el exterior. O sea, ella logra romper esas barreras y ya lo digo que se salta a la torera muchos de los cánones impuestos para las mujeres en la época. Ella fue una de las pocas mujeres que participa en la Escuela de Madrid, al lado de pintores tan importantes, cuya memoria también se ha diluido en este país, como son Vázquez Díaz, Pancho Cossío, Díaz Caneja, pintores importantes que forman parte del eslabón de la historia del arte de este siglo. Bueno, pues ella es la única mujer que forma parte de ese entorno, ¿no? Perdón. Es la única mujer que forma parte de esa escuela. La exposición se ha estructurado, la exposición en la que estamos, se ha estructurado siguiendo sus primeros bodegones cubistas, que los tienen ustedes allí, y se sigue la secuencia. Y verán, es una historia muy curiosa, porque ella con 14 años está en París, llega a París y se coloca en el estudio a trabajar, bueno, a pintar en el estudio de Amadeo Ozapún, y este pintor es muy exigente porque además impone a sus alumnos una paleta muy monocroma en la que solo pueden utilizar tres colores. Si ustedes ven, prácticamente la gama de colores es muy monótona, pero lo más curioso es el tema que hace del tratamiento del bodegón y del paisaje. Prácticamente no hay ninguna diferencia de cómo trata el bodegón y el paisaje. Utiliza la misma paleta cromática y prácticamente los mismos elementos para construir
un bodegón y un paisaje. O sea, Menchugal vive muy encorsetada, dentro de un ámbito muy encorsetado. Ella estudia, como le digo, en París, con 14 años está en París, poco tiempo después llega y con 15 años se apunta a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde ya conoce pues, a todos estos pintores que he mencionado de la Escuela de Madrid, y bueno, pues desarrolla, desde mi punto de vista, un trabajo muy interesante. Desgraciadamente para estos pintores, bueno, pues como ha ocurrido con otros capítulos de la historia, llegó el grupo El Paso, y El Paso pues, supuso un tsunami para lo que había venido anteriormente. El Paso borró de golpe, con toda su fuerza, pues, a toda esa Escuela de Madrid, que había desarrollado su trabajo pues, en condiciones muy difíciles, ¿no? Era una época muy gris, era una España oscura, y bueno, pues ellos pues, sortearon todo ese tipo de dificultad y hicieron un trabajo muy digno, ¿no? Un trabajo que pueden ustedes ver aquí. En toda esta primera sala se ha estructurado en dos salas la exposición, la de arriba y la de abajo. En esta primera sala encontrarán todos los paisajes cubistas y los bodegones, y es cuando es la época esa, ya que les digo, que corresponde a su formación en París, a la Escuela de Bellas Artes, a su militancia en la Escuela de Madrid, la única mujer que milita en la Escuela de Madrid, junto a todos estos pintores que les decía. Y yo creo que llega un momento que ya ella se quita definitivamente el corsé, se libera, descubrimos el espíritu libre que siempre fue, y es cuando se descubre una explosión de color en su obra, que es la que más conocemos. Prácticamente todas las obras que hay en esta sala son inéditas, prácticamente no se habían mostrado al público nunca. Estaban parte de cuando ella muere, como decía José Juan, llegan a un acuerdo y pasa a la fundación, y prácticamente ha permanecido, salvo alguna exposición puntual muy pequeña, en los almacenes de la fundación y en un pequeño museo que hay en Irún. Yo creo que esta es una exposición fantástica para descubrir, antes de que comience la itinerancia, su figura, no solo para descubrir, sino para reivindicar, ¿no?, también el lugar que ocupó en la historia del arte español. Y bueno, en el catálogo tienen ustedes distintos tipos de textos que la contextualizan pues, a nivel internacional, ¿no? Con lo que hacían otras mujeres en otros países durante esa época, la contextualizamos a nivel español, les contamos qué ocurría en España mientras ella desarrollaba todo este tipo de obra, y bueno, como han dicho ya Consuelo y el responsable de CUSA, esta exposición, tras su paso por Valencia, irá a Nueva York, Nueva York, Bilbao, Bilbao, San Sebastián, y San Sebastián finalmente desembocará en Madrid en una antológica de estas características, si no es esta misma. Por cierto, me preguntaba, perdón Consuelo, le quería agradecer a Maíta Cañamás, que ha sido la coordinadora de esta exposición, bueno, pues la coordinación de la exposición, y el otro día me preguntaba a Maíta y dice, ¿cómo es posible que la obra de Menchugal esté tan dispersa? Aquí hay colecciones, algunas obras que vienen de París, Milán, alguna en Nueva York, porque claro, siendo un personaje tan secreto, en cierto modo, ¿cómo era posible que su memoria estuviera tan dispersa por tantos países? Aquí hay algunos cuadros, ya te digo, que vienen de colecciones internacionales. Eso tiene que ver con la diáspora vasca, con los vascos que emigraron por cuestiones diversas fuera de su localidad natal, y lógicamente se fueron con las obras de Menchu bajo el brazo. Esa es la razón por la que los cuadros están, algunos de ellos están fuera de España. Muchas gracias, Rafa. Entre mis agradecimientos también quiero agradecer al doctor Elorza, que se ha desplazado aquí con nosotros, y a nuestro Gutiérrez, que nunca quiere estar presente, pues son dos almas muy importantes para llevar adelante a Menchugal. Uno por creer en ella desde la fundación siempre y adquirir tantas obras de ella, y otro por ser un intelectual que también trabaja con Menchu, itinerándola y proyectándola en el futuro. Estamos a su disposición para cualquier pregunta que quiera formular.